Buenas tardes. En el marco de la colaboración entre la Embajada de Polonia en Lima y la Oficina Comercial de Polonia, nos complace hoy presentarles información relevante sobre Polonia y sobre cooperación económica polaco-peruana. Para muchas, Polonia es conocida como la campeona del crecimiento de Europa, ya que en los últimos 25 años Polonia pudo transitar de un país pobre y periférico a una economía de rápido crecimiento. Y aunque el éxito económico de Polonia fue en muchos sentidos único, existen algunas similitudes con lo que está sucediendo con el Perú. Los dos países pueden aprender mucho el uno del otro e inspirarse mutuamente. Por lo tanto, mi colega, que es la directora de la Oficina Comercial de Polonia en Lima, presentará las oportunidades todavía no aprovechadas en la cooperación polaco-peruana. Gracias por la introducción. Ok, esa es la última presentación, entonces no voy a hablar mucho. Buenas tardes a todos. Me llamo Zofia Polakiewicz de la Oficina de Comercio de Polonia y voy a tomar este tiempo para contarles un poco sobre las oportunidades comerciales entre Polonia y Perú. Voy a empezar con lo que hay que saber sobre la economía polaca y lo que nos hace competitivos en el mercado europeo. Entonces, algunos datos económicos. En el año 2019 tuvimos un crecimiento económico de 4%. Somos el sexto país más poblado de la Unión Europea, con 38.4 millones de habitantes. La población en Polonia es bastante joven, con 45% de las personas entre 25 años y 54 años, que hace nuestra fuerza laboral más amplia y más competitiva. En el año pasado, el PIB per cápita en Polonia fue casi $34,000 y se espera que siga creciendo en 2020. Nuestras exportaciones totales ascienden a casi $244,000 millones. Aquí pueden ver los sectores fuertes de Polonia. Entonces, nuestras fuerzas incluyen servicios de negocios, industria automotriz. También tenemos un sector de inmuebles muy fuerte, que también atrae mucha inversión. También el sector de investigación y desarrollo, industria aeroespacial y procesamiento de alimentos. Aquí podemos ver la balanza comercial entre Perú y Polonia en millones de dólares FOB. Pues históricamente la balanza comercial siempre ha sido deficitaria para Perú, pero como pueden ver en el año 2018 la brecha ha comenzado a cerrarse un poco. Actualmente Polonia se ubica en el puesto 39 del ranking de destinos de las exportaciones peruanas. Entonces aquí estamos para subir este ranking. Ahora veremos en qué sectores nuestros países ya colaboran y en qué sectores todavía podemos colaborar más. Lo que Perú exporta a Polonia viene mayormente del sector minero y el sector agrícola, que juntos representan 70% de las exportaciones de Perú hacia Polonia. Otros productos que Perú exporta a Polonia vienen del sector químico, de pesca, metalurgia, y para ser más específicos son productos de zinc, minerales diferentes, fruta cítrica o café. Aquí podemos ver las empresas peruanas que son líderes en las exportaciones a Polonia. Y como pueden ver,
las exportaciones en el año 2018 fueron dominados por el sector minero y por una empresa en particular. Entonces, no se ve tanta diversificación en las exportaciones. Por otro lado, lo que Perú importa desde Polonia viene mayormente del sector mecánico y el sector químico. Aquí pueden ver los mayores importadores peruanos que importan desde Polonia. Entonces, ahora lo más importante, ¿qué productos están en demanda en Polonia y cómo Perú puede aprovechar de estas oportunidades? Y empezamos con el sector agrícola. Productos como jugos, concentrados, pulpas de frutas que no se encuentran o no crecen en Polonia, como por ejemplo maracuyá o lúcuma, siguen muy populares en Polonia. Polonia importa 28 millones de dólares de productos de maracuyá y todos de diferentes países como por ejemplo Ecuador o Chile. Estos tipos de productos son muy competitivos aquí en Perú, pero aún no están exportados a Polonia. Sin embargo, Perú exporta mucho de este tipo de productos, exporta un valor de casi 40 millones de dólares de este tipo de productos, incluyendo a mercados europeos como Alemania o Países Bajos, pero todavía falta este vínculo comercial entre Perú y Polonia. Es un caso parecido con chocolate. El año pasado, Polonia importó más que 300 millones de dólares de estos trozos de chocolate para galletas o lo que sea. Exportó 300 millones de este producto al mundo. Perú exporta 18 millones de dólares de este mismo producto, pero solo 0.5% de estas exportaciones vienen a Polonia. Entonces, aquí hay oportunidad para aumentar su presencia y capturar más del mercado polaco, porque este vínculo ya existe. Pues otro producto que siempre será en demanda en Polonia, eso es por nuestra gastronomía, es pescado. Los únicos proveedores latinoamericanos en Polonia son Chile y Ecuador. Perú, quien exporta aproximadamente 50 millones de dólares de filetes de pescado congelados, como de merluza, creo, no exporta a Polonia. Entonces, en este sector también hay grandes oportunidades para productores peruanos. Y finalmente, quinoa, el producto tan fundamental del Perú y tan importante para la economía peruana. Y este producto está aprovechando una demanda exponencial en todos los mercados europeos por las tendencias de vida sana o como productos bio y también el valor nutricional de quinoa. Y ahora seguimos con el sector industrial. Por ejemplo, productos de polipropileno. Tienen mucho potencial de exportación a Polonia, especialmente por su versatilidad. Polonia importa 128 millones de dólares de películas de polipropileno. Y estas importaciones vienen mayormente de India o de Alemania. El año pasado, Perú exportó estos productos en un nivel más alto en una década, fue un récord, pero ninguna de estas exportaciones ha sido dirigida a Polonia. Y siguiendo la misma trayectoria, son las baterías de litio, eso es un producto interesante, las baterías de litio para vehículos eléctricos. La demanda para este tipo de productos seguirá creciendo, dado las subvenciones a los productores y también los propietarios de coches eléctricos. Y casi la mitad de las exportaciones peruanas de baterías de litio son enviados a Bolivia, 34% a Chile y 0% a Polonia. Entonces, también toca a capturar más de este mercado en Polonia. Esos, obviamente, no son los únicos productos que Perú puede exportar a Polonia. O, por ejemplo, como en caso de cobre, aumentar su participación en el mercado. Pues Polonia y Perú se complementan económicamente
y con tantas oportunidades no aprovechadas, creo que hay mucho potencial para nuestros países para colaborar más. Entonces, les invito a, si tienen preguntas o quieren saber más, les invito a contactarme aquí en este correo. Y gracias por su atención.